Desde el tiempo de los aztecas, México ha sido cuna de grandes guerreros. Ahora es tiempo de reconocer a las guerreras que están haciendo historia. Así se refirió la yudoka Edna Carrillo al tema de la equidad de género. Más que nada exigir como el respeto, ¿no? El respeto que, pues que no tanto como mujeres, sino pues como seres humanos nos merecemos. Pues yo estuve viendo mucho de que estaban hablando como del fútbol varonil y del femenil, y eso sí me... Pues como que sí te puede al final como sexo femenino, sí te puede un poco, porque pues no puedo creer que todo el mundo esperaba la medalla de hombres, la medalla que no dieron al final. Y cuando las mujeres dan su medalla, lo único que se ven es comentarios feos de diciendo pues que tienen que estar en la cocina y cosas así, que pues ya es muy antiguo, y la verdad es algo que tú dices, güey, o sea, ya supéralo, o sea, no manches, no vamos a estar todo el tiempo metidas en la cocina. Sí, ya sí se sabe también que los mejores chefs han sido hombres. Al recordar que las mujeres en pruebas individuales aportaron 68 medallas de oro, 65 de plata y 50 de bronce, mientras que en mixtas colaboraron con 13 de oro, 5 de plata y 4 de bronce, para que México fuera campeón con 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce, y un gran total de 341. La deportista de alto rendimiento comentó: no sé por qué le sorprende, pues yo digo que somos el sexo fuerte. No, bueno, hay muchos hombres aquí, no vayan a golpear. No, pero pues sí, yo creo que, pues, no sé, está increíble. La verdad es que yo estoy pues súper orgullosa de haber sido parte de ahora sí que, pues, del hecho de que haya ganado la delegación mexicana y pues de que también dijeran eso, ¿no? De que realmente la mayoría de las medallas fueron de mujeres. En entrevista con Notimex, Edna Carrillo compartió su sentir, sus proyectos y metas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Espero y ahora sí traerme la de oro en Panamericanos. No, la verdad es que sí es un reto personal, sí quisiera traerme la de oro en Panamericanos. Sí, ya me toca. La verdad es que ya tengo muchos bronces y ya ahora platas, pero ya quiero, ya la verdad es que ya estoy buscando la de oro. Sí, lo he pensado y no. Sí, como que en un momento, yo creo que todo atleta en un momento piensa, ¿no? En, pues así que nuestra vida está contada por de cuatro en cuatro, ¿no? De ciclo en ciclo y de cuatro en cuatro, y pues es difícil que la vida se te vaya de cuatro en cuatro. Y al final pues ya tengo 26 años, ya no soy tan chiquita, así que pues yo creo que ya eso sería ver, ¿no? Ver cómo llego a Tokio y pues ya de ahí ahora sí que sentarme a pues, analizar todo de atrás y todo, y pues a ver qué es lo que quiere Edna del 2020. Con información de José Luis Simón, guión de Araceli Rivera e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.